Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, sean bienvenidos. Muchas gracias por estar ya conectados por seguir aquí. Este día nosotros vamos a estar iniciando lo que es la unidad 2. Y también vamos a estar revisando el progreso de cada uno de ustedes, cómo van con los laboratorios. Ya los tenemos completos, tenemos al 100%. Tuve que repetir un par yo. Bueno, lo importante es que ya tienen las notas completas. Sí, lo que pasa es que hay unas que son bien confusas, que parecían la misma Están bien respuesta. parecidas, exacto, me pasó también. Que si era un pato con alas amarillas o alas amarillas con un pato, y es como que... Bueno, es de leer bien todo, todo, todo. No se dejen ir a la primera. Ah, esta es. Y uno dice, esta fácil. Le da. Y ya cuando venimos a ver el resultado, fallamos. Pero bien, lo importante es que lo hicieron nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. No me cargaba el internet. Ok, bienvenida. Katherine, Melissa, Jonathan, Luis, Fernando, Franklin, Ever, Marvin, Gustavo Marrenco, Blanca, Marilyn. Bien, pedirles por favor que si pueden activar su camarita. Por favor, activémosla. Gracias. Bien, comenten, ¿cómo sintieron la semana 1? No se sintió, ¿verdad? La verdad, ¿Algo? no, bien rápido. Bien rápido va pasando esto, el tiempo va deprisa. Blanca, es que no sé si me va a ver. Ah, ok. Hola, 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 Blanca, ya la vimos, ya le vimos la manito. Bueno, lo importante es que estamos aquí. Gracias por conectarse. Yo sé que cada quien anda haciendo sus cositas, pero no dejemos de conectarnos porque la asistencia es bien importante. Y como ven, ya una semana pasó súper rápido. Ya esta semana entramos a la segunda unidad, la segunda semana. Ya vamos a estar pronto finalizando lo que sería el 50%. Hasta este momento llevamos un 25% de nuestro curso. 4 semanitas pasan volando. Y este día vamos a iniciar a trabajar con lo que son las referencias relativas y absolutas, algo que nos va a servir mucho cuando ya estemos trabajando con funciones o con fórmulas que nosotros creemos en base a nuestras necesidades. Y esas referencias, este tipo de referencias, las vamos a necesitar a lo largo del curso, ya sea en el nivel intermedio y en el nivel avanzado. Pero de aquí en adelante vamos a estar trabajando con referencias relativas y referencias absolutas. Muy bien, me dice Ever, yo estoy desde mi celular porque mi laptop murió. Bien, está bien. A mí no me funciona la cámara, Luis Fernando Beltrán, ok. Y Andy nos dice que la cámara dice inhabilitada. Bien. Ok. Como les mencionaba, vamos a verificar el progreso de cada uno. En este momento voy a dirigirme al libro de calificaciones porque yo necesito subir sus notas. Si usted necesita realizar un test nuevamente, lo puede hacer. No hay ningún problema. Bien, con Jonathan, perdón, Adrián Jonathan Romero, estamos bien. Ya estamos
completa la semana número 1. Andy Ricardo también. Blanca Odalis también. Ya tenemos notas. Claudia Aguilar también. David Alexander Colorado. Ya casi le cambia el apellido. Tengo otro alumno que es Ochoa. Casi, casi. David Alexander Colorado, estamos bien. Ever Antonio, me le falta todavía, pero ánimos, usted puede lograrlo. Franklin Emilio Archila, me le falta. Me falta también. Gadiel Jeremías Tobar, también me le falta. Gustavo Adolfo Marrenco, estamos bien. Jorge Amaya, me le falta. Juan Francisco Rivas, estamos bien, tiene todas las notas al 100%. Catherine Judith, también, excelente. Luis Fernando Beltrán, también ya no me debe nada. Marilyn, ¿ha tenido algún inconveniente? No sé si estará por aquí. Marilyn, Janet. ¿Ha podido? Ingeniero, ingeniero, aquí estoy. Sí. Aquí estoy. Lo estoy escribiendo porque se han tenido muchos inconvenientes. Ya. Bueno, entonces, pero puede acceder a la plataforma, no tiene problemas. No, sí puede acceder y este sábado iba a completar todas mis tareas y mis exámenes. Uh-huh. Sí, pero yo no sabía que le dije a quien me llamó para lo de inglés corporativo, ella le estaba escribiendo y me dijo que mejor le escribiera a usted. Ok. Entonces, pues va a tener mañana para poder realizar los test. No hay problema. Sí, muchas gracias. Aquí ahorita lo importante es que vayamos, que no nos vayamos quedando tan, vayamos a ir. Gracias. Uh-huh. Así es que no se preocupe. Vamos a hacerle esperito. A ver, Mario René Menéndez ya está completo también. Marvin Josué también está completo. Melissa Ivette Castillo, muy bien, está completo, no me debe nada de la semana. Natán también completo. Rafael David Prato estará por acá. Creo que no. No. Bueno, si ve la grabación, es de que se ponga al día. Vamos a ver el siguiente, la siguiente hojita. Ricardo Ernesto debe de trabajar en plataforma. Ricardo Ernesto Mendoza me debe todavía, creo que me le faltan. Vamos a ver qué tiene. Sí. Bueno, tiene mañana todavía para poder iniciar. Si al final de la clase usted decide hacer los laboratorios, perfecto. Roberto Antonio Boches, ya no me debe nada de la semana 1. Muy bien, eso sería todos los participantes. Son bien poquitos los que los que me faltan. Y aún me les falta notita, pero tenemos tiempo. Y a los demás, sigamos avanzando. Bien. Antes que nada, voy a pasar lista. Adrián Jonathan Romero Sorto. Presente. Gracias, Adrián. Andy Ricardo Jiménez. Presente, presente. ¿Me escucha? Presente. Sí, sí, gracias, lo escucho. Ok. Blanca Odalis Díaz Guevara. Blanca, creo que... Decía que estaba la cámara. Pero por aquí está. Claudia Ivette Aguilar Recinos. Presente. Gracias.
David Alexander Colorado Castillo. Presente. Muchas gracias. David Humberto Mencía Padilla. David Humberto. Okay. Ever Antonio Cañas Alemán. No sé si me escucha, presente. Sí, muy bien, lo escucho. Ah, vaya. Gracias. Franklin Emilio Archila Martínez. Presente, me escucha. Sí, lo escucho, muchas gracias. Gabriel Jeremías Guido Tobar. No. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias, Gustavo. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Jorge Alejandro, no. Juan Francisco Salgado Rivas. Presente. Gracias. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias, Katy. Luis Fernando Beltrán Estrada. Presente. Gracias, Luis. Marilyn Janet Portillo Mejía. Marilyn. Por aquí no sirve. Sí, por aquí estaba, ya la escuché. Gracias. Mario René Menéndez. Por aquí, presente. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Melissa Ivette Castillo Villalta. Presente. Gracias, Meli. Natán Cruz Morales. No. David Rafael Prato. David. No. Aquí soy, solo que estaba en mute, sorry. Ay, sí, gracias. Buscando en la camarita. Ok. Natán Cruz Morales, aquí está. Rafael David Prato. No, ¿verdad? Ricardo Ernesto Laínez, me dijo que. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Góchez Guardado. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Aquí. Ok, muy bien. Gracias, Ronaldo. ¿Alguien más que se me haya quedado? Hola, ingeniera. Creo que no me mencionó. Es que entré tarde. Gadiel. Gadiel. Muy bien, vamos a ver. Gadiel Jeremías Guido Tobar. Correcto, sí. Presente. Gracias. Vamos a ver. David Humberto Mencía. Repasando. No. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Rafael David Prato. Ricardo Ernesto Laínez. Ricardo Ernesto Rosales. Y Roberto Antonio Góchez. Bueno. Perfecto. Bien, iniciaré a compartir pantalla.
Bueno, me sacó. No puedo compartir pantalla. ¿Pueden verla? Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, el tema de este día se trata sobre referencias relativas y absolutas. ¿Pero qué es eso? Bueno, el objetivo que tenemos para esta sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones. ¿Para qué? Para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Entonces, aquí tenemos esta imagen, referencias relativas y absolutas. Dice, por defecto, las referencias en Excel son relativas. Y nosotros, a ver, ¿alguien de ustedes sabía eso? Que nosotros trabajamos inconscientemente con este tipo de referencias. Pensé que se me había caído la red. Esto me había sacado. Hola, hola. Aquí estamos. Ok, gracias. Bueno, como les mencionaba, inconscientemente trabajamos con este tipo de referencias. Lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Entonces, las referencias absolutas significan que ubicación no cambiará por nada y se antepone por el signo de dólar. Y, perdón, el signo de dólar a la columna y a la fila. Cuando nuestra mamá nos decía, ¿y tú qué te crees que eres absoluto? ¿Qué creen que nos estaban diciendo? Ay, así le decía a su mamá a usted. No. Alguien. A mí, de una sola vez me tiraban el chancletazo, no me andaban preguntando. Pero, ¿qué nos quieren decir cuando nos dicen o le dicen a alguien y qué crees? Que sos absoluto. Ah, que se manda solo. Ajá, que se manda solo. Bueno, entonces, esta celda no es absoluta, porque no puede hacer lo que se le dé la gana, así como la relativa. Entonces, ya vamos a ver eso. Voy a tratar de cambiar de, bueno, en visualizar mi PDF. No. Ya cuando comparto pantalla ya me da temor que me saque de la reunión. ¿Pueden verla? Sí. Okay. Muy bien. Bueno, les preguntaba eso, les consultaba esa parte de que entendimos por absoluto para que vieran un poco cómo trabajan estos dos tipos de referencias. Bien. Me perdí de algo, me sacó de la nada. Ay, ok, también. Nada, que regañaban a Cristina nomás, eso hemos visto ahorita. No, bueno, estamos hablando sobre las referencias absolutas y les consultaba que entendemos nosotros cuando le decimos a alguien, tú eres absoluto, tú te crees que eres absoluto o te mandas solo, así cosas. Eso es lo que nos quieren decir, ¿verdad? Que pensamos que nos mandamos solo. Entonces, esta referencia absoluta va a quedar fija, no se va a poder mover como la referencia relativa. Ahora bien, antes de seguir avanzando con el aprendizaje de las fórmulas y las funciones, debemos conocer
qué es una referencia y los distintos tipos que existen en Excel. Las referencias son indispensables para trabajar con las fórmulas y con las funciones. Como les decía, nosotros hemos trabajado con estas referencias inconscientemente. Ahora bien, referencia a una celda. ¿Ven por aquí quién me quiere ayudar a leer? Bueno, como lo que les estoy compartiendo es el manual del estudiante, un voluntario que me ayuda a compartirlo mejor, les voy a ceder aquí los permisos para poder compartir pantalla. Opciones avanzadas. ¿A dónde se encuentra ese manual, perdón? Lo encontramos en plataforma. En plataforma ustedes tienen un manual del estudiante en la parte del, en el menú. Encuentran el curso, su progreso. Me imagino que tienen material de apoyo y manual del estudiante. Yo puedo compartir solo. Ah, vaya, vaya. Me dicen qué página. Ok. Estamos trabajando en la página 34. Creo que ya les habilité. Sí, ya está habilitado. ¿Ahí? Sí, ya nos cargó. ¿Lo leo? Sí, por favor. Sabemos que una celda puede contener datos de tipo texto, números, fechas, horas y también fórmulas y funciones. Estos datos pueden ser ingresados por nosotros o generarse como resultado de aplicar una fórmula o función. En este último caso, los datos harán referencia al contenido de otra celda y serán dependientes. Entonces, tendremos una celda de origen y una celda dependiente. Al cambiar el contenido de la celda de origen, las celdas que dependan de esta se actualizarán automáticamente. Para hacer referencia a una celda, nos ubicamos en la celda dependiente, ingresamos el signo igual o el signo más y a continuación seleccionamos la celda o escribimos el nombre de la celda origen. Por ejemplo, igual a 2 o más B8. Tiene mute. En silencio. Gracias. Lo que nos está diciendo la teoría, que nosotros para trabajar ya con fórmulas o funciones vamos a estar ingresando primero el signo igual, o en este caso nos está dando la alternativa de que en lugar de digitar igual, coloquemos el signo más. Y al colocarlo, él va a tratar todo como fórmula o como función. Si nosotros no indicamos ni el igual ni el signo más, por más bien que tengamos digitada la fórmula o la función con todas las referencias a las cuales queremos extraer valores, no nos va a funcionar. Va a quedar una pregunta. Texto normal. ¿Mande? Perdón por interrumpirle. ¿Función y fórmula la está ocupando de forma intercambiable o significan dos diferentes? Son diferentes. Las funciones ya vienen predefinidas por Excel. Por ejemplo, para sumar, nosotros tenemos una función que se llama suma. Nosotros digitamos la palabra y ya sabemos que la operación que vamos a obtener por medio de ella es suma, una suma. Nosotros simplemente le vamos a ir agregando los valores que queremos que ella sume. En cambio, función es predeterminada, digamos. A esa ya es predeterminada. En cambio, las fórmulas nosotros las podemos ir creando. Usted, por ejemplo, si sacáramos el promedio tal vez de notas de unos estudiantes, para sacar un promedio, así manualmente, mediante fórmulas, nosotros primero tendríamos que sumar el número de actividades que él ha realizado.
Luego vamos a hacer una división entre el número de actividades. Entonces ahí nosotros creamos nuestra fórmula. Sí. Que eso es algo muy aparte. Pero Excel tiene una función que es promedio. Al calcular el promedio de los estudiantes, promedio de ventas, a lo que nosotros necesitemos calcular el promedio, sacar el promedio. Sí. Gracias. Entonces, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Todavía fórmula y función, y ahí lo vamos a detallar mejor. Cool, gracias. Bien. Entonces, aquí nos está diciendo que podemos hacer referencia. Aquí nosotros, después del igual, en este ejemplo, digitamos el A y el 2. ¿A quién hacemos referencia? A la celda que se llama A2. Al inicio, en la primera clase les mencionaba que ya cuando vayamos avanzando íbamos a estar utilizando ese término, referencia de celda. ¿A qué le llamamos referencia? Así con sus propias palabras. Cuando le das... ¿De la celda? Mande, Katy. El nombre de la celda, diría yo. Muy bien, ajá, el nombre de la celda, me decía Ronaldo. Bueno, ahora estoy entre dos, o es como que la coordenada entre el horizontal y vertical, creo. Sí, como decía en el manual, la intersección. Exacto. Muy bien, Claudia. Gracias. Ambos comentarios, los tres, estamos bien, porque referencia viene a ser el nombre de la celda, y el nombre de la celda nosotros se la damos mediante ¿qué? Mediante la posición de la columna y la posición en la fila. Entonces, al cruce, a la intersección de estas dos, ahí nos va a dar el nombre de la celda. Y esa es una referencia de celda. Entonces, aquí, en este ejemplo, me dice que el valor de la celda, por ejemplo, para digitar este A2, yo puedo estar, por ejemplo, en la celda B15. B15. Si estoy en la celda B15 y le digito igual A2, presiono Enter, en esa celda se me va a mostrar el valor que hay en la celda A2. Intenten hacerlo. Una pregunta. Mande. Eso es cuando le damos igual, vea, y cliqueas en otra celda que quieres igualar. Exacto. Es lo mismo cuando le das más. Y la celda a la que quito le va a dar el valor que tiene la celda que usted seleccionó. Ok, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Aquí nos dice okay. Que podemos utilizar el igual o el más. En mi caso, yo mejor utilizo el igual porque así me acostumbré y para no confundir, pero sí es válido el más o el igual. Uno de gracias. Entonces yo siempre en la clase voy a estar ocupando el igual. Para así no crear confusiones ni nada. Bien. Claudia, ¿usted podría abrir algún archivito, un libro de Excel, por favor? Okay, tengo ahí. Sí, ya que nos está ayudando porque quería... que dejara de compartir y compartirles yo, pero creo que me puede sacar. Aquí está ya abierto. Ah, vaya, entonces deje de compartir el libro, o bueno, vamos a esperar, perdón, el PDF. Vamos a esperar, tal vez nos carga. O quizás mejor deje de compartir y luego comparta el otro libro. O pantalla completa o el archivo, la pantalla exacta de Excel. Ahí está. Muy bien. Ya me cargo por aquí. ¿A los demás? Sí, ya. Perfecto. Bueno. Me ayuda digitando, por ejemplo, en la celda A1, 25. Muy bien. Ahora ubiquémonos en la columna H, perdón, en la celda H5. Celda H5.
Bien, a partir de esa celda vamos a hacer referencia a la celda A1. Entonces digitemos el signo igual. Igual. Y digitemos A1. Y el número 1. Y presionamos Enter. Vean qué nos ha dado. El valor que tenemos en la celda A1. Tengo una pregunta, Inge. Dígame. ¿Afectaría si yo uso una A minúscula o una A mayúscula o la reconoce por igual? Hagámoslo en esta. En la H6. Dijiste igual, A minúscula y el 1. Muy bien. Presionamos Enter. ¿Ven? ¿Cómo nos aseguramos? Siempre que nosotros estamos haciendo referencia a una celda y ya le indicamos bien la coordenada, ella se resalta de un color. Por ejemplo, hagamos referencia. Seleccione otra celda usted al azar y digite 30. Presionemos Enter. Ahora en cualquier otra celda, usted haga referencia a la celda donde tenemos el 30. De 10. Quitamos el D y luego el 10. Ah, no, perdón. El 9. Yo vi mal. Hice mal el cálculo. No me fui al cuadro de nombres. ¿Ven? Se resaltó. Entonces, siempre que nosotros estemos trabajando con fórmulas o funciones y hagamos referencias, veamos bien si estamos marcando las celdas correctas. Ya ve que yo le dije el 10 y puede hacer que nosotros hagamos un mal cálculo y es el 10, pero como estaba arriba. Entonces, si yo le digo 10, borre el 9 y ponga el 10. Por favor, vean, se ha marcado la celda de abajo. Entonces presionemos Enter. No me da nada, me da 0 porque yo en esa otra celda no tengo ningún valor. Ahora ubiquémonos en la celda de 10 y digitemos hola. Y presionamos Enter. Y ve, ya tenemos el hola acá. Otra forma de hacer esta referencia es clicando directamente sobre la celda en lugar de estar digitando la columna y la fila. Ya conforme nosotros vamos agarrando experiencia, ya de un solo seleccionamos todos los rangos a los cuales necesitamos hacer referencia. Bueno, me ayuda por favor desplazándonos al manual. Vamos a continuar con el otro tema. Que básicamente cada vez que se va a efectuar una operación es como mandar a llamar una variable que sea declarado. Sí. Y más adelante con los ejercicios vamos a ver cómo es que nosotros empleamos referencias. ¿Vale? Porque ahorita solamente hemos llamado. Estamos con el tema de referencia a una celda. Y yo muevo mi scroll. Bien, ahora tenemos lo que son las referencias relativas. Ya vamos con el primer tipo. Una referencia relativa es aquella que se modifica al cambiar la posición de la celda dependiente que contiene la fórmula. En este caso, como la ubicación de la celda de origen es relativa a la celda de destino, cuando cambia una, también cambia la otra. Es decir, si copiamos y pegamos una fórmula a otra celda, cambiará la celda de origen a la que se hace referencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos al libro de Excel. Vamos a hacer ahí un ejercicio cortito.
Bueno. Viene siendo como variable dependiente e independiente, ¿verdad? Sí. En esta va a depender, ajá, sí, así funcionaría porque la relativa nosotros le vamos a indicar dos celdas o las celdas que nosotros querramos que realicen una operación y vamos a presionar, vamos a colocar la fórmula, presionamos enter. Entonces, al copiar y pegar en otra, ella va a arrastrar la misma posición, la misma dirección que nosotros le hemos dado un inicio. Bueno, ya vamos a hacer el ejercicio mejor. En la hoja 2, por ejemplo, vamos a dejar eso ahí. Vamos a la hoja 2. Y digitemos número 1. ¿Dónde? En cualquiera, ahí donde usted guste. Ok. Por ejemplo, en la B2 digité cualquier otro número. Ay, corrección. En la B1, por favor. En la B1. Okay. Sí, correcto, ahí. Ahora, en la C1, vamos a digitar igual. Y vamos a hacer referencia a la celda 1. Puede clicar directamente el número 1. Ahora digite el signo más. Y ahora hagamos referencia a la celda que, a la celda del número 2. Las relativas son las coloricas, ¿verdad? No. Todas las celdas que a las que nosotros hagamos referencia se van a marcar de un color. Bueno, esas, al tenerlas así con colores resaltados, nos va a ayudar a identificar qué celda es la que estamos marcando, a quién estamos llamando. Pero sí, una forma en la cual nosotros vamos a identificarla sería por los colores. Ahí estamos haciendo referencias hacia color. Entonces, entonces, las referencias, la pregunta ahorita, son las celdas relativas. Las celdas relativas, yo pensé que iban a ser las coloricas porque son las que tienen alusión a la fórmula. Al llamarlas, bueno, nosotros inconscientemente trabajamos con referencias relativas. Nosotros toda la vida trabajamos así. Entonces, okay. Digamos que sí. Gracias. Sí. Viéndolo así, todo esto, de esta forma estamos haciendo referencia relativa. Okay. Gracias. Presionamos enter. Ahora copie el valor de la celda C3. Perdón, C1, como veo el 3 ahí. Copiar. Muy bien. Y ahora ubiquémonos en la celda C10. C10. Uh-huh. Y peguemos. Muy bien. Se pegó por ahí, pero ya vamos a ver. Ahora presiona la tecla Escape para quitarle los puntitos bordeaditos a la copia que hicimos. Muy bien. Miren, nos está dando 0. Pero si nosotros digitamos, por ejemplo, en el A10, digite cualquier número. Y en el B10, cualquier otro número. Vaya, vemos que él ha copiado la fórmula y él está manteniendo la referencia. ¿Por qué? Porque en la celda que copiamos, ahí hay un valor 3, pero ese 3 se obtuvo al sumar el valor de la celda A1 con el B1. Entonces, al pegarlo aquí, él mantiene esas referencias, pero cambia la posición. Si se fijan, nosotros arriba digitamos A1. Ahora ubíquese sobre el 9
para que veamos la referencia. Miren, él la cambió automáticamente, él se adapta, pero él va manteniendo que se ha realizado una operación, en este caso una suma, de dos celdas que están a la par del valor, que están justo a la par de donde nosotros hemos pegado la fórmula. Disculpe, no sé si es mucha molestia que pueda repetir ese paso, porque yo me quedé así como que empecé a escuchar que estaba hablando en chino y la verdad es que no lo entendí. Ok, bueno, control Z, compañera. Por favor. Gracias. Bien. Y ese cero también, control Z. Es que lo que pasa es que me extrañó que de la nada, que si estaban copiando el valor resultado de la celda C1 y lo estaban copiando y diera cero, y después de la nada estaba dando un 9 de las otras 4 y 5, entonces. Vaya, perfecto. Ahora, ya como ya lo copiamos, lo pegamos en la C10. Y da cero. Y da cero, ¿por qué? Miren, dele doble, bueno, ya está, vean la barra de fórmula. En la barra de fórmula, aquí arribita, tenemos igual A10 a B10. ¿Eso digitamos nosotros? No, ¿verdad? Entonces, como hemos realizado una copia de una fórmula que es relativa, entonces la copiamos y la pegamos, ella como es relativa, ella copia la misma estructura, ella entiende que va a sumar el valor que está en la columna A y en la columna B de la fila 10, porque justamente esta es la que está en dirección de él, en donde está el 0. Él sumó las dos celdas de la par. Entonces hoy digitemos cualquier valor en el A10 y en el B10. Y me da 8. Ok, solamente toma resultados que estén adyacentes entonces. Sí, como eso son, vaya, ahora esa fórmula, copiémosla ahí donde está el 8. Copiémoslo. Muy bien. Y ubíquese, por ejemplo, en la K5. Y la pegamos. Vean, me da 0. Veamos la referencia. ¿A qué referencia? ¿A qué celdas está haciendo referencia? Ya, I5 y J5. Vaya, ingresemos valores en esas dos celdas. ¿Ven? Él va manteniendo la estructura. Y lo único que aquí va cambiando, en este caso, como ven, ya dejamos estas dos columnas, la A y la B, estamos... Pegamos la fórmula en la columna K, entonces él toma dos celdas a su izquierda, porque justo esas a la izquierda es que están las operaciones. Ahora, copiemos eso y peguémoslo en la O5. Vaya, ¿a quién hacemos referencia? M5 y N5. Ok, digitemos valores. Y aquí estaríamos trabajando con referencias relativas. De esa forma. Mañana nosotros vamos a estar haciendo ejercicios ya un poquito más complejitos. Ahorita estamos con la parte básica. Y vamos al manual del estudiante para que veamos qué trata la referencia absoluta y podamos ver la diferencia de esas dos. Muy bien, referencias absolutas. Una referencia absoluta siempre refiere a una celda de origen determinada. Por eso,
la utilizamos cuando queremos copiar y pegar una fórmula a otra celda y mantener la referencia a la celda de origen. Bajemos un poquitito. Ahora, aquí tenemos copiamos el contenido de la celda B3 y lo pegamos en B7. En este caso, la celda referencia A1 se mantiene porque es una referencia absoluta. Miren, en A1, el contenido dice, copiamos el contenido de la celda B3 y la pegamos en B7. Y él se mantiene. Ahora bien, bajemos un poquitito antes de seguir, antes de pasar al ejercicio. Para esto, debemos fijar la referencia anteponiendo el signo de dólar a la letra de la columna y al número de la fila. Por ejemplo, si ahora queremos anclar, queremos volver absoluta una referencia, vamos a colocarle el signo de dólar. Anteriormente, en el ejercicio que acabamos de hacer, no se lo poníamos. Entonces, él, por eso, al lugar donde nosotros lo vayamos a pagar, él se adapta y nos muestra los valores de las celdas que tiene a la par. Esta no. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner el signo de dólar antes. Es como lo que, es como lo que hicimos en el libro 1. Solo que vamos a poner el signo de dólar. Ajá, exacto. En la hoja 1. Ahora bien, para hacerlo manualmente, aquí nos indica, hacemos doble clic sobre la celda que contiene la fórmula y desde el teclado ingresamos el signo de dólar antes de la letra y del número de la referencia. También podemos ubicarnos sobre la celda que contiene la fórmula y agregar el signo, agregar el signo de dólar después de la barra de fórmula. En ambos casos y luego presionar Enter. Podemos hacerlo al momento de irlo digitando o si ya lo tenemos lista la fórmula y la tenemos relativa y la queremos volver absoluta, simplemente la modificamos y agregamos los signos de dólar. Ahora, la más fácil tal vez, y creo que es la que ustedes van a utilizar más, es la de presionar la tecla F4. Hacemos doble clic sobre la celda que contiene la fórmula o hacemos un clic sobre la barra de fórmulas y luego vamos a pulsar la tecla F4 en el teclado y luego Enter o el botón introducir. El botón introducir es el chequecito verde que está ahí en la barra de fórmula. Bien, vamos a realizar el ejercicio. Vamos al libro. Bueno, entonces, en este caso, vamos a la hoja 1. Antes trabajamos con la referencia relativa y simplemente igual y poníamos el A1 independientemente de la celda. Ahora, ubiquémonos en la F15. Y digitemos igual. Signo de dólar A, signo de dólar 1. Presionamos Enter. Nos da 25. Ahora ese 25 copiémoslo y peguémoslo en cualquier otra celda. ¿Vieron? Él lo está manteniendo tal cual. Ahora, pasemos al siguiente ejercicio, porque hasta ahí diríamos, pero es casi lo mismo. Ahí
no se le ve mucho. Pasemos a la hoja 2. Bien, tenemos el 7. El 7 y el 4, que está en la celda I5, creo. I5. Ubiquémonos ahora en la celda K6. En la K6. Digitemos igual. Hagamos referencia a la celda que contiene el número 7. Con el signo de dólar o solo así. Primero digite el signo de dólar. Luego, y. Si lo vamos digitando, lo vamos a mantener así. Lo vamos a ir ahora. ¿En qué columna está el 7? I. Digitemos el I. Ahora, ¿en qué fila está el 7? En la 5. Ajá, digitemos 5. Bien, ya digitamos los dos signos de dólar para la columna y para la fila y ya hicimos una referencia. Y como ya la hicimos, Excel nos dice, mira, esto es lo que has seleccionado. A esto me estás llevando. Entonces ahora digitemos el signo más. Uy. No, bórrelo. Bórrelo. Ubíquese en la barra de tareas, en la barra de fórmula, donde dice K10. Y borremos. Todo. Muy bien. Ahora sí, presione Enter. Ok, modifiquemos. Signo más. Signo de dólar. Porque necesitamos hacer absoluta la celda donde se encuentra el número 4. Se encuentra en la columna J. Digitemos J. Ahora, signo de dólar y la fila donde se encuentra el número 4, que sería el 5. Bien, vean, ya están identificadas las dos celdas. Y en la barra de fórmulas vemos que tenemos bien ubicada los signos de dólar. Entonces presionamos Enter. Y nos da 11, el mismo resultado de arriba. Ahí no ha cambiado nada. Ahora, este 11 que nos dio ahorita, de la K6, copiémoslo. Y peguémoslo donde usted quiera, en cualquier celda. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de esta con la otra? Le hubiera dado 0 si no lo hubiera hecho con los dólares. Ajá, me hubiese dado 0 porque le hubiese tomado los valores de las celdas adyacentes en base a la fórmula en cómo nosotros la hayamos estructurado. Pero en este caso, miren la barra de fórmula. ¿A quién hace referencia ese 11 que está en la H14? En la K6. A la I6J6. A la ¿qué? A la I5. I5. Vean la barra de fórmula. A la I5 y a la J5. ¿Quién está ahí? El 7 y el 4. Esas son las referencias que él nos manda. Independientemente de la posición donde nosotros la peguemos en esta hojita. Ahora, ese mismo 11 que acaba de pegar, copielo y péguelo, por ejemplo, en la C4. Y la referencia se mantiene. ¿Por qué? Porque ella se mantiene fija, se bloquea, no se va a ir para ningún lado, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. En cambio, la relativa es así, esa donde usted la ponga, él va a ir arrastrando la lógica, él va a ir arrastrando, si tres celdas ha seleccionado para realizar una operación, ella le va a seguir tomando esas mismas tres celdas, pero es absoluta, ¿no? Ella se va a mantener con la primera referencia que usted le dio. Ahora bien, la compañera ha hecho referencia
absolutas las ha creado, pero las hemos ido digitando. Hemos ido digitando el signo de dólar. Ahora, seleccionemos, por ejemplo, ubiquémonos en la celda O7. Y ahí realicemos una suma haciendo referencia a la celda donde tenemos el 12 y el número 34. Pero en este caso, digitemos igual. Ahora seleccionemos el número 12. Demos clic sobre esa celda para hacer referencia y presionamos la tecla F4. Corrección, presionamos la tecla F4. ¿Ven? Rápido, automáticamente se colocan los signos de dólar. Más. Presionamos la otra celda donde tenemos muy bien y ahora presionamos F4. La tecla, muy bien, ¿ven? En esta nosotros no vamos a andarlas digitando uno por uno. Solo ubicamos la celda a la cual estamos haciendo referencia y presionamos F4. Y por último, presionamos Enter. Y me dio 46. Ahora, ese 46, cópielo y péguelo en la F18. F18. Y lo pegamos. ¿Vemos? Nos está dando el mismo número 46 porque él está haciendo referencia. Fijémonos acá. Muy bien, sobre la celda. Y nos llama ¿a quién? A M5 más N5. Esa es la diferencia. Con absoluta, nosotros anclamos una celda y ese valor no va a cambiar por nada. Y con la referencia relativa, no. Ella está libre, ella corre. Así es que ella está a todos. Y lo copiamos por todas las 1.048.500, no sé cuántas filas que tenemos. Ella va a ir libre, ella le va a ir efectuando la operación. Si fuese una suma, así como estábamos haciendo el ejemplo, y estamos sumando valores de la columna A, columna B, y lo arrastramos, él va a ir haciendo la suma y nos va a ir dando el par. Y el otro no. El otro siempre va a estar anclado a las referencias que nosotros le hemos dicho. Él no se va a ir. Sin permiso, no se va. Así es que, si nosotros ya le quitamos el signo de dólar, entonces él sí, se va a poder, esa celda, esa referencia va a poder cambiar porque automáticamente quedaría como relativa. Entonces, ¿con qué referencias trabajamos nosotros sin saberlo y de forma relativas? Determinada, las relativas. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. El día de mañana ya vamos a traer más ya ejercicios. En este día, como les decía, solo estamos ahí introduciéndonos con estos dos tipos de referencia. Así es que mañana vamos a practicar. Ah, ingeniero. Por aquí, ¿me levantaron la manita? Sí, tengo una pregunta, pero lo mío es, o sea, solo para mí, no sé si alguien tiene una pregunta para todos. Si no, pues. Sí. Yo no me he estado conectando esta semana. Creo que 2 días no me conecté seguidos. Y es porque yo me acabo de mudar. Estaba como que en el proceso de mudanza. Y, o sea, estar con el trabajo y haciendo las horas, lo sentí un poco agotante. Así que, pues, pensé que iba a sacrificar el curso para dormir un poco. Pero me dice mi jefe que me lo van a cobrar si no lo saco. No sé qué onda ahí. Pero así que la pregunta quizás es si hicieron alguna evaluación estos últimos 2 días de casualidad en la plataforma o algo. Sí, por favor, realizar los tres laboratorios de esta semana 1 y con eso estamos al 100. ¿Todavía los puedo realizar? Sí, todavía los puede realizar. Mañana los puede realizar. Buenísimo, gracias, ingeniera. Y los laboratorios, perdón que la sostenga por más tiempo, pero los laboratorios se encuentran en esa misma plataforma. Sí, en esa misma plataforma. Compañera, no sé si me haría el favor de compartir, si tiene la plataforma abierta. En material de apoyo.
No, en las lecciones va pasando al siguiente y primero tiene la lección, luego va el video, la conferencia, luego va el foro y después están los laboratorios. Son tres laboratorios. Oh. Y ahí el lo curso, pasa. Ok, creo que ahí lo voy a buscar, gracias. Sí, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, compañero. El compañero va a ingresar. Gracias, muy amable, le agradezco su apoyo. Y a todos los demás, sigámonos conectando y ya mañana trabajamos ya de lleno con estos ejercicios. Okay, bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.